Good night, everybody. How are you today? Good evening, teacher. How are you, Vanessa? Driving? No. No, teacher. At home. At home. Oh, very good. Very good. Nice, nice, nice. Daily, good evening. Jennifer Noemi, good evening. Hello, guys. Amilcar. Joanna. Elvir. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. What about you? I'm very, very happy. Why? What happened? My crypto coin is up. It's going up. Ah, yeah, I know. So I don't remember what day you were not here at class and we were talking about the investment that you were making investments in. Yeah. Crypto coins. 2005. Ah, okay. Desde 2005 a la fecha. Estamos really? Ahí con un grupo de amigos. Ahí vamos. Since 2005. Yes. Oh my God. You have like 16 years investing money there. Yeah, este es the second als o out, ¿cómo se dice? Yeah, this is the second, I think so that is the second rating or something like that, que es crecimiento de eso. Algo así. I see the investment, check the three new big money, Bitcoin, and the alza. This is good new opportunity for new people. This is good for you. No, it's the others because really? The see because the upward, you say like upward. Yes, nuevos para nuevos inversores estas tres monedas. New investments vienen super bien. But happy. Okay. That's why you are happy. Yeah. Very good. Thank you. Yeah, it's upwards. Uh-huh. Upwards. Upwards, yeah. Mm-hmm. Okay. Upwards. Okay. Oh my God, everybody come in. Carlos Eduardo, Carlos Ademir, Naum. Hello. Hello. Hi, everybody. Teacher. Silvana. Good evening, teacher. Hi, everybody. I'm happy to see you here. Okay, we go for our first things. As always, remember that I have to go with the attendance and you have at least to show you with a camera. Welcome, Nuria. At least, I mean, it's demanding by the ISA. Not for me. Good evening. Not for me. Not for me. No, it's the teacher. Okay, teacher, you know, I am like this and I don't want to appear in the camera. Well, that is not my requirement, okay? Remember, that is a requirement for INSAFOR that at least when, you have to be in camera because I don't know if it's your son, your twin, who is there behind the camera. That's why you have to show up. So, but we are going to go to the attendance, okay?
Again, remember that when I go with attendance, at least you have to show that you are there. Amilcar Cañengue Aceituno. Present, teacher. Very good. Angela Alejandra Rodriguez Ostorga. Carlos Demir Bolaños Mendoza. Present, teacher. Very good. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present, teacher. Very good. Deily Lizeth Asensio de Sarmiento. Present, teacher. Very good. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Jennifer Noemí Mata Aragón. Present. Jorge Elvir Miranda Ramos. Present. José Naún Palacios Enríquez. Present, teacher. Margot Hernández Salinas. María Emelina Iraeta de Salinas. Naum Hernández Asensio. Present, teacher. Good. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present, teacher. Very good. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Ruth Joana Alvarado Gaitán. Present, teacher. Very good. Silvana Beatriz Martínez Martínez. Present, teacher. Very good. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Yancy Guadalupe Erazo García. Present, teacher. Soy la Claribel Rosales Bernal. Marita Alcira Castellón Celaya. Y Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Okay, very good. So, good evening again. Good night, everybody. Today is our session number 13. Remember that also we have to answer a question that is on the forum, okay? You can write down on the forum, answering the question I have left to since session number 11, I left a question. Session number 12, I left a question. You can participate. Where can you find the forum? Well, I will show you a little bit. I'm gonna share my screen. That it's not here. Let me see it. Okay. Forum cards section 3. Okay, I'm gonna share it in that way before we go there. No. Okay, it's here. Okay, so I think so that you are watching, you can go to section number 3. You were to the unit number 3, and after you come, you are here, look at, hello, everybody's here. So that's why you have to show up very well, because some of you are here. In each video is different, okay? So answer the question, what would you ask to your boss? What would you ask to your boss? You can answer these questions, okay? That's it. And after, this is 11, this is... The next question is, what recommendation you give to the people to reach the world peace? Remember, do your comments respectfully. We should or we shouldn't. What recommendation would you give to the people to reach the world peace? ¿Qué recomendación le daría a las personas para alcanzar la paz mundial? Do your comments respectfully. And you say, we should avoid this, or we shouldn't do that, something like that. After that, every class, I'm gonna leave a question. Okay, I'm gonna stop the chair. And after we go for the topic of today, briefly, let me see, let's gonna see here. Again, it's here. It's 33, compartir,
I don't know what happened. Okay. How often do you write emails? I mean, do you send emails every day? Okay, do you send emails every day, Silvana? Yes, I do, or no, I don't? Yes, I do, teacher. Okay, Hugo Alexander Castro, do you send emails every day? Yes, I do. Nuria, do you send emails every day? Yes, I do. Joanna, do you send emails every day? Yes, I do. Vanessa, do you send emails every day? Yes, I do, teacher. Amilcar? Yes, I do. Jorge? No, I don't. No, I don't. Very well. Carlos Eduardo? Yes, I do, teacher. Carlos Ademir? Yes, I do. Naum Hernandez? Yes, I do, teacher. Okay. Daily Lisette? Yes, I do. Very well. Maritza Castellón, do you send email every day? Yes, teacher. Good evening, every Good evening. Day. Yes, I do. Okay, very well. Jennifer, do you send emails every day? No, I don't, teacher. Very good. Yancy? Yes, I do, teacher. Very good. Mr. Palacios? Yes, I do, teacher. Excellent. Again, we go with the next one. Should emails be brief or long? You have to say brief or long. Yancy Erazo? Repeat, please. Should emails be brief or long? Mm-hmm, Yancy. Brief or long? Long, teacher. Okay, very good. Daily, brief or long? Should emails be brief or long? Long, okay. Maritza? Brief. Jennifer Noemi? Teacher, I don't understand your question. Should emails be brief or long? ¿Deberían ser los emails largos o cortos? Short. Long, a brief, sorry. Largos o cortos, breves, para ser exacto. Brief. Brief. Exactly. Mr. Palacios. Cigarro. Should emails be brief or long? Excuse me? Should emails be brief or long? No, excuse me. ¿Deberían de ser los emails cortos o breves o largos? No, it's short. Brief. Excuse me, I go to I know. Public transportation. I don't worry. The transportation mean good. Don't worry, Mr. Palacios. Mr. Elbir, brief or long? Maybe brief and sometime long. Okay. Depending. It depends. It's depend, teacher. Okay, very well, Mr. Amilcar Silvana. In my case, teacher, can be a brief or a long, depend on the situation. Okay, very good, Silvana. Carlos Melgar. Both of them.
Okay. It depends of the situation, of the matter. Okay. Very good. Carlos Bolaños. It depends, teacher. It depends. Okay. Naum Hernandez, ¿ya me contestó o no? Yes. Yes. Okay. Nuria, brief or long? It depends. The situation. It depends. It depends. It depends. No, it's no. It depends. Es it sin la S. It. Okay. It depends. Exactly. Y ahí sí ya lleva S, pero al final. Es it depends. Okay. Vanessa. It depends, teacher. Excellent. Maritza. Está con el micrófono apagado, Maritza. Brief, teacher. Brief, okay. Joanna. Long. Long. Emelina, Maria, should emails be brief or long? I'm sorry, teacher. Disconnecting. No, don't worry. Just answer the question. Class, I mean, right now. Don't worry. Do you say, I mean, sorry, should emails deberían de ser los correos breves o cortos o largos, perdón? I think it's short, teacher. Short, brief. Very good. Very good. And the last question, guys. I mean, give me a tip, the one. Even if you don't write too much emails, give me a tip that you use when you write down emails, okay? Deme un tip que usted ocupa para cuando escribe correos. Maritza. Ah, Milcar, no le pregunté. Sorry, Milcar. No le pregunté. Aunque usted ya me vea la respuesta. Perdón, Maritza. A Milcar, deberían ser brief or long. Okay, I have a few of words in brief. Very good, Amilcar. Like it. Okay, right now, Maritza, rápido. Un tip que ustedes usan cuando escriben un correo. Un tip nada más. No uso esto. Ta, 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 ta. Okay, Maritza. Express clearly why you are writing. Okay, express clearly what you are writing about. Very good. Amilcar. For example, I like to brief. Hi, hello. You have to write and say hello. Say hello, yes. Okay. I am, how do you say, ir al grano? Straight to the point in English. Straight to the point. Directo al punto. Okay. You say straight to the point. Straight to the point. I directed by the person with to tratar el problema o la necesidad. Okay. Es lo mismo decir ir directo al grano o straight to the point. Directo al punto. Okay. That's it, straight to the point. María. Hi, teacher. Hi. Un tip que usted usa cuando usa correo. Un tip nada más. Use the word, yes, you need to. No. No se preocupe, si ahorita no tiene nada, don't worry. Just to write the point. Straight to the point. Straight to the point. Directo al grano. Ok. Thank you. Nuria. Thank
Okay, straight to the point. Best regards. Best regards. Okay. Best regards. Best regards. Joanna. Teacher, ahorita. Hi. Express it in detail what it needs. Express in? In detail what in detail. I need. In detail what I need. Express in what details I what I need. Excellent. Jorge, usted es de los que no escribe mucho, pero ¿qué ocuparía cuando escribe uno? The signature and my emails, address, and okay, cell phone. My personal data, okay? Okay, my personal presentation, I mean, my signature, address, very good. Silvana? I consider that they must be consistent and detail the situation. Okay, consistent and detail the situation, very well. Carlos Eduardo. Okay, accurate, inconsistent, teacher. Accurate, very good, accurate. I like that word. Carlos Ademir Bolaños. No use capital letter. Don't use capital letters, very good. Don't use capital letter. Hugo Alexander Castro. Straight to the point and do not write everything in capital letter. Okay, don't write everything. Ya me están leyendo, ¿verdad? Ya vamos a ver. No, I'm just kidding. Margot, we are discussing about writing emails. What tip do you use when you write emails? ¿Qué tips usted usa cuando escribe un email? Solo deme uno. No entendí, teacher. Perdón. ¿Qué es de qué un tip que usted usa cuando escribe correos? Un tip. Híjole. No tengo. Pasemos, no se preocupe. Sí, sí, porque... Okay, don't worry. Don't worry. Yancy. Feature and read. Explain. A detalle, explain. Explain in details. In detail. Okay. Read. Okay. Odette ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? Okay. Okay. Tell me, Odette. Be direct and clear. Yeah, clear ideas and straight to the point. O sea, straight to the point es ir derecho al punto, ser directo. Okay, be clear. Naum Hernández. Hello, teacher. Uh-huh. Well, distinguish between formal and informal situation. Very good. Like nice when point. Naum, stop there. No me tranquilo. Okay. Buen aporte. Very good, Naum. Very good. Okay, teacher. Okay. Very good. Daily. You have to be free and objective with what you say. Okay. You have to be precisely. Okay. You have to be very preciso. Okay, very good. Amilcar. It's the pen teacher. I write as little as possible. Okay, the greetings, okay, or the salutation. That's it? Yes. Okay. Jennifer? I don't have tips, teacher, but I'm learning. You are learning in this topic.
So, but when you yes. were a coordinator or maybe the vice principal or the principal of the institution, you have to need tip. I hardly write email. Okay, yeah, rarely. Hardly ever. Okay, I got it. Okay. Joanna, ¿ya me lo dijo? Sí, no. Yes, teacher. Okay. Palacios, Mr. Palacios. I got to the point and I don't use the capital letter, teacher. Don't use capital letter and straight to the point. Very well, Mr. Palacios. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Estamos trabajando sobre escribir correos. Y estamos viendo qué tip usted usa cuando escribe algún correo. No, Oscar. No, se me acaba de volver a conectar. Okay. Sorry, no, I mean. Solo escuché el correo. Ah, okay. What tip do you use when you write an email? ¿Qué tips usted usa cuando escribe un correo? ¿Qué dijo? Tip. Tip es como consejo, algo así como consejo. Okay, o sea, I mean, that's it. You don't write down emails. No. Okay, very good. I don't write too much. Very good. Thank you. Claribel Rosales. The BAP people, what tip can good you evening. Give us? Good evening. Good evening. What tip can you give us? A ver, write in minúscula. It's a lower letters, lower. Okay, because in mayúscula? Because in capital letters. Okay, write in lower letters. Lower letters because in capital letter is shouting. Yeah, it likes that you are shouting. Yeah, okay. Parece que okay. está gritando o you are yes. angry. Yes. Parece que está gritando o está enojado. Yes, guys. Yes. So we are gonna watch. The manual has 10 effective tips that you can use when you write down an email. Okay. Okay. It's here. Okay. Teacher. Hi. He's sick. If I am sick, no. But I have a kind of sore throat. Okay, that's why I cannot speak in my original voice. Okay, six. Guys. Oh my God. Okay. These are the 10 tips that you can use when you are writing an email that is filling the subject line with the topic relevant to your recipient and not just a document or important. Even if you are sending a document, at least you have to write down the matter. Okay. After, include a polite salutation like example, me, dear Mr., dear Miss, good morning, etc. Write your main point in the opening sentence, okay? Don't use all capital or all lowercase letters, lowercases, minúsculas. Hay algunas que tienen que ser capitales y otras que tienen que ser minúsculas. Eso es por ley. No puede usar todas capitales, pero tampoco todas pueden ser minúsculas, okay? Avoid abbreviation like please, o como que usted le ponga hoy, o como lo que usan los niños, LOL, que le dicen lot of love, or something like that. You know, a kind of things que usted usa a veces en el WhatsApp, como, por ejemplo, que usted le ponga, a gente que pone see you later, or for something like that, usa los números. A veces cosas así, esas cosas no se hacen cuando yo estoy escribiendo un email. Y algo que dijo Naum es bien importante. Estas cosas son para escribir un email formal. Ahora, si usted quiere escribir un email informal, hey, ¿qué onda? Pues nos vamos a ver mañana. But in this case, they are business.
They are business emails, porque la mayoría de ustedes, por ejemplo, algunos trabajan en bancos, algunos trabajan para firmas de abogados, algunos trabajan con clientes. Y si usted no conoce a un cliente y le pone, hey, usted mire qué onda, y mañana continuamos con la reunión a las 9. O sea, así como que la gente, si ya tal vez cuando uno tiene confianza y por un WhatsApp uno puede decir eso. Pero cuando, por ejemplo, yo ya he tenido la experiencia, por ejemplo, long time ago, hace años, contraté un servicio para hacer un currículum en inglés. Hay unas páginas. Para hacer un currículum costaba $4, para decirles. Y el servicio mensual costaba $25, pero yo no lo quería para uno. Pero se me olvidó cancelar el servicio. Tuve que escribir un email en inglés, obviamente, para que sí vean que puede, que soy profesor, para que me devolvieran esos otros $20. Y pues gracias a Dios lo devolvieron. ¿Ah? Entonces, pero es ser eso de formal. Hey, mire qué onda, me descontó más, ¿verdad? Hey, no sea así, no se clave, devuélvame. O sea, I cannot say that, ¿ok? Neither in English, because in English there are a lot of things that you can use. I mean, like slangs. In the vocabulary, you can use slangs. Slangs son como ese vocabulario callejero, así como que, hey, what's cookie? What's up, buddy? Are you gonna, yeah, caliche, I mean, what's up, buddy? Are you gonna come? Coming us? Something like that. Be polite. Remember to write please and thank you. Be brief. ¿Cómo debe de ser un correo? Perdónenme, pero a los gringos, cuando estás hablando, tenés que ser corto. No se vale usar contractions. No use contracciones con ellos. Por ejemplo, lo mejor es decir do not. ¿Mm? Nosotros en el lenguaje hablado sí podemos decir don't do this, pero cuando estás escribiendo un correo, lo mejor es decir do not. ¿Ok? ¿Mm? Be brief. If your message is too long, consider using an attachment. ¿Qué quiere decir? Sea siempre conciso. Si no, mejor, si le va a escribir una carta, mejor ponga un documento adjunto. That's attachment. Okay? Using an attachment. Use a closing phrase. La best regards, regards, looking forward, or to your comments. Estas son frases más de negocios. Cuando you say best regards, regards, looking forward to your comments. Esas son frases de negocio. Ahora, ya hay frases más cálidas, por así decirlo. Usted podrá decir en inglés, por ejemplo, se saluda como sincerely yours, sinceramente tuyo. Y usted así como que sinceramente tuyo. Sí, pero así se saluda en inglés. Y usted, uy, ¿qué le estoy diciendo? O sea, y lo va a encontrar, sincerely yours. Ok, y dice, soy suyo. No, o sea, es una forma de salud en inglés. ¿Mm? Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Alguien dijo esto, add a signature block with appropriate contact information. Yo que trabajo, al menos tengo que poner director de la institución y el número de teléfono, por lo menos, para que si necesitan algún contacto, me hablen. Eso es también poner, no vaya a poner, miren, hace años habían así, y yo me acuerdo que vi, I watch a video, en donde decía que la gente en una oficina empezaba a dar sus correos, de los primeros que creaban, y decían, lacositaloca@gmail.com, y uno así, y usted empieza a ver esos videos, y uy, ¿qué onda aquí? O la osita bonita, o sea, wow, my God. Entonces, I mean, sí, y perdónenme, pero se daban antes, espero que ya hoy han cambiado un poco, ya por lo menos usted se pone su primer nombre, su primer apellido o algo así. Te eché mi correo, es Clarita Bonita 0308. Pero ese es el personal, Clarita, solo es para decirlo, pero el empresarial ya es otro. Sí, ¿no? Clarita. Sí, ya es de Rosal. Vaya, ya ve, pero imagínese, o sea, no, pero no, es que antes sí es cierto, uno se podía poner cosito ajá, bonito, cosita papachable, @hotmail o @yahoo.com, pero, o sea, talking about business, hablando de negocios, usted si pone un correo así, ya no hizo negocios con nadie. Ok. Edit and proofread before you send the message. Esto es importante. Donde yo trabajo,
ahí decían que había alguien que hizo como particular un saludo. Y siempre decía, decía ramillete de flores, por ejemplo, o ramillete de éxitos para usted, así como que una vez es gracia, ya after, I mean, you go like, that's why. Those are the tips, guys, to write down an effective email, okay? Do you have any question here? Any question, guys? No teacher. Okay. So, because you have to learn to write out, I'm going to show you, I'm going to see if I have some emails that I receive. I mean, every day I am subscribed to an English pages. I'm going to show you some of my, let me see if I can show, if I can find us by example. Okay. Okay. Let me show you this. Okay. As by example, I'm going to show you this. This is mine. Okay. Let me see. Okay. This is, look at here. This is my, okay, this is my, oh, it's a raindrop IO is a page where it's like a index page. This is an email that was sent in to me. As you may know, Google collecting tons of information about you and share it with third parties. That's why we decided to ditch Google Analytics. Now you can be confident that Big Brother now tracking you when you're using your app Raindrop itself and track you. Another great news, we introduced search 2000, okay, something like that. This is, I mean, part of the of my emails, I mean, that you can see, and they are sending to me in English. Let me show you if I can find another one. Oh, when you made this, so Poton. Okay, sir, no, Poton, I think, so that Poton, they are sending me Poton. Poton, yeah. For example, these guys, okay. Mm-hmm. It's by example, okay. So let me show you this as by example, as an example that I have. And I don't read all of them, but I have, okay. This is from Poton. Hi, Alex, Dan here, head of Poton customer support team. We are always looking for ways to connect with you, our amazing community of users. That's why we hosting office hours, bi-weekly lead session with me and the occasional Poton guest star. To stay in touch, in these webinars, we will cover the latest feature in the Poton Studio, different topics such as character builder, script writing, and PPT to Poton, question and answer to answer your burning how to inquire, so much more. Want to join the fun? Register now. See you there, Dan. This is a kind of email. I mean, this is a kind of formal email. So we have to take into account what Naum says. I'm teaching you to write down a business emails. I don't know if you have a business maybe, or you are in a work, or you are an entrepreneur. I mean, usted es un emprendedor and you need to write down an email. You have to write down this kind of email. No le va a decir, hey, ¿qué onda? Usted mire, aquí le mando la... No sé. I mean, that's in English. Any question, guys? No. No. Mm-hmm. Let me see. What? What is mean? Poton. Poton. Poton is a page. I don't know. I mean, I don't know what is the word, but Poton is like, it's a page. I mean, Claribel. As I was studying, as I told you, my master, I have to be joined to a different page. Poton is a page to create like tunes. I mean, sometimes they have free accounts and they have pay accounts. Okay, imagine that always I am joined to the two free accounts. That's why you are gonna find a different pages that I am
I am in there like button, raindrop, Presti, canvas, genially. I mean like that. So they are like, I am in a lot of pages that I need to be because I was studying that. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Oh, no, no, no. Oh. So let's gonna see now. So let's gonna see now let me see. This is here. Now what are we gonna do? Differentiate between formal and informal emails. Okay. It's gonna share. Okay, let's gonna see the different emails, okay? What points can you see that they are using? Which is formal and which is informal? Which is formal and which is informal, guys? I guess the second formal teacher. You say that this is formal and this is informal. Why? Yes. Presentation o el saludo, el iniciar, ¿cómo inició el correo? The meanings like this subject. Por ejemplo, el asunto, that is subject, Saturday, is different when you say tomorrow's meeting. It's more formal. Another one? Yes. And the trust me, teacher. What? The trust me. I didn't get it. The second. For the drafting. Ah, the way that it's write down. O sea, es como el trato, dice usted. Remember that tomorrow. Por la reacción. Don't forget the document things. Yeah. One easy way to see it is this one. Se los dije, ¿verdad? Una forma fácil de verlo es esta. Exacto. Nosotros entendemos. Y todavía usted le pone una carita así feliz. In my case, teacher, I send email by the teams and no managers. And the teams, the correo, the email song is the informal email. Informal. Yes. Oh, okay. And the others and the send the email for the manager in the providers in is the they formal. Have to be formal. Yeah. Yes. No, sometimes I know, and that's why Naum says something important. You have to know maybe the people who you are writing for. Because if you are writing for your friends, like, como, hey, ¿qué onda? Vamos a ir. O sea, es casi como escribirle un WhatsApp, ¿no? Que en un WhatsApp usted se pone ahí emojis and something like that. Okay. Or teacher. Hi. Sometimes in the company when they are so big, they have in every department to send emails like that. Two examples. And it's different when you have to send to other companies in like a letter, and both two messages are informal. Yes, that's why. But sometimes it depends also of the maybe of the manager or maybe of the people who is in charge of, because as you are telling me, maybe between you send emails in that way, informal emails.
But if you need to send emails to a formal company or to a formal people, you have to write down like, in a good way, okay? Even, aún ustedes pueden ver, por ejemplo, la coma aquí hace una diferencia, por ejemplo, por cómo se empieza, porque aquí de una sola vez dice, hey, recordad que tenemos que preparar todo para el evento. Ajá. Y aquí es más formal. Recuerda que mañana tenemos una reunión con el IT. Por favor, o no olvides los documentos. Ok. Esa es una forma. Entonces, ven ustedes que este es un correo más. Este, en este caso, como digo, solo esto ya lo hace más informal. Aparte de lo que dijo también la materia o el subject, okay, el asunto, mañana. Bueno, y hay gente que escribe a veces sin asunto. A mí más de alguna vez se me ha ido algún correo sin asunto. The subject is very, very important. Okay, any other question, guys? No. No, teacher. Okay. Now, what are you going to do? You are going to write down first on your notebook, notepad, or what you have there. You are going to write down an email, short email, please, short, okay? No me vaya a escribir una carta, un short email para alguno de sus compañeros, por favor. Primero porque no la voy a leer. De verdad que a veces, siendo honesto, de acuerdo a cómo usted se va volviendo de ocupado, usted no me dejará mentir que a veces solo ve el asunto del correo y solo lee lo más básico. Ya si necesitan algún memo, mejor le mandan el attachment, ¿okay? El documento, y usted sabe que lo tiene que bajar. Pero de ahí los correos largos, de acuerdo a sus ocupaciones, es mentira. Yo a veces le he dado hasta destacados para leerlo después, para que no se me olvide. Yo. En la oficina hay un compañero que es el encargado de calidad y manda sábanas de correo. Y no, we have to teach him. Tenemos que enseñarle, ¿ok? We have to teach him. Y otra, aunque sea ok, enterado a los correos, that's polite. You have to answer, ok, I got it, ok, enterado, ok. Eso, it's polite, al menos, y si no, deje de una sola vez el contestador. You can program like that, ok? So, what are you going to do? You are going to write a formal email to coworker, and you have to email them. Y se lo va a enviar por correo, pero como no vamos a compartir, yo podría compartir todos los correos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por el chat. Escríbalo, ahorita escríbalo en your notepad. Escríbalo en su cuaderno de apuntes y todo. Y luego se lo va a enviar, no sé, para Mengano. Teria, pórtate bien, qué sé yo, no sé. Y ahí le empieza. Por favor, mire así como este. ¿Cuántas líneas tiene este? 3 líneas, máximo 4 líneas si usted se quiere despedir, ¿ok? No más, mire, hice, yo sé que quisiera que hiciera todo unos 10 párrafos, pero no podemos, ¿ok? Ok, y tiene que usar los tips, use los tips, por favor, hay palabras, el nombre siempre va en mayúscula, hay gente que se siente ofendida if you write down in lowercase. Si usted lo pone a veces en minúscula, hay gente que se siente ofendida. Entonces, you have to be very careful, ¿ok? Tiene que ser algo que han discutido con el staff. Mira, te recuerdas que tenemos que enviar la orden de compra. Mira, te recuerdas que hicimos la cotización. Is it clear for everybody? Is it clear for everybody? Yes, teacher. No, teacher. The email, it's informal or formal? Formal. Formal, okay. Yeah, formal. Let me see something. Uh-huh.
Let's exercise. Fine. Okay. Ahorita los voy a mandar en grupo para que se ayuden entre ustedes. No es que al grupo le van a mandar, sino que, o si quieren mandárselo al grupo, pero primero lo van a escribir así, handwriting, ok, ahí en su cuaderno. Ya después, si you have to type it. Ya después, si quiere, no sé, en el celular, lo va tipeando para después compartirlo, ok. Is it clear? Okay. Is it clear? Okay. It's clear. Yes, teacher. Thank you. Yes, I don't listen to you too much convinced. Okay, we go for the breakout rooms, guys. Please help each other. And I'm gonna be, as always, going in each. It's okay. A las 9 lo voy a sacar posiblemente para pasar lista y luego regresamos, ¿ok? Ok. Ok. You have been invited to. You could see it's good to see you again, ladies. Oh, it's formal. My God, nice gentleman. Yeah, sir. It's the formal, it's my personality. Nice to see you again, ladies. Okay. Okay, teacher, sorry. The exercise is the reading the write one, down one email. Write down an email. Okay. Sure. Yeah, sure. Thank you. And dear. It's hard for to translate in English. Dear Mr. or Mrs., remember that if Mr. is the last name, okay? As my example, dear Miss Rosales, okay? As my example, tell me. Okay. Or can you say, sir? Remember? What? Can I say what? Emelina, sorry, first and after Nuria. What, Emelina? Yes, sir. Lo que pasa es que esa es una respuesta. When you say yes, sir. Is no, sir? Sir, sí, Ricardo Campos, for example. Sir, Ricardo Campos. Trato de decir, usted puede usar, señor, sí, Ricardo Campos. Sí, es formal también. But you think it's better, dear. Y quizás es más formal, digamos, para un correo. Teacher. Hi. Dear, we can use for feminine or. Masculine. Yeah. Okay. Yeah. Okay, thank you. Now you, Nuria. No, eso iba a decir que en asunto, for example, English class. As my example, English class. Also, I prefer that the subject has to be related to a work. Okay, preferiría que estuviera relacionada como al trabajo. Okay, como que se está refiriendo a alguien de su trabajo. Por ejemplo, que alguien no le ha enviado las cuentas o qué sé yo. O sea, budget, por ejemplo, pongamos el presupuesto. De hecho, algo así lo está haciendo. Como okay. Algo de... Okay. Teacher. Help me, please.
I wanted to say. I want to say. I want to say adjunto al presente archivo. I send you the attachment. I send you the attachment. Te envío the attachment, el atestado, como es este adjunto, es. Esa palabra me la puede en inglés, pero se me olvida, aunque no lo crea en español. Attachment es como el adjunto. Uh-huh. Ok. And I can say. Uh-huh. Ok. Thank you, teacher. Hi. How do you say para entregar, to deliver? Yeah, to deliver. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Present. Just this is the boys group. Mm-hmm. Just boys, like boys. Teacher. Hi. You showed like tired and sick. I mean, first tired baby because I haven't shaved, and the other one, yes, I am problem with my voice right now. I am suffering the teacher's sick. I mean, with my voice, I don't know what happened since Saturday. I'm like that, and I'm trying to go in slow because I'm losing my voice. And you know that my voice is that I do. You get like a flu maybe? No, really, I don't have anything. Just maybe I can have a pharyngitis, I think, so that is pharyngitis. Okay. I can have a kind of that. But did you say some polite email? What? We will write a polite email? Maybe more than a polite email. This is a formal and business email. Oh, okay, thank you. You're welcome. Okay. Amilcar, if you are chatting, I mean, this is a good way. And also you can share the 10 tips to write down an email. Teacher. Hi. I came ¿cómo se dice? Despedida. Despedirme, no me puedo despedir. Mm-hmm. Yes, if you want to do it. Algo formal para despedirse. Best regards. Best regards. Teacher. Hi. Have a nice day. No, ese es muy informal. Perdón, Jennifer. Ese es muy informal. Okay. Es muy informal decir have a nice day, así como que sí, o sea, Bolivia que es muy informal. Best regards es como la mejor forma, o sea, los mejores saludos, cosas así. Sorry, Jennifer, now. Ya ni pregunto por el see you later. Ya ni pregunto. Es que el see you, es que todos esos son informales. O sea, cuando tú estás hablando de negocios, no puedes decir... Así como que es tu, o sea, digamos que usted se está, póngale que usted ha puesto una empresa y póngale que se está dirigiendo al CEO de una gran empresa. Y imagínese que aún así es de negocios, pero casi nunca la gente se trata así como que, hey, ¿qué onda? Pues mira, o sea, es como que no mire, o sea, es un formalismo decir, los mejores deseos o eso más que todo, best regards, es como una de las formas. En las cartas, como le digo yo, ya más, llamémosle así, más formales, más personales. Si usted puede poner truly, por ejemplo, truly yours, sincerely yours, aunque no lo crea, así se despide uno. O sea, para ustedes podría ser algo así como sinceramente tuyo. Pero uno dice, hey, no, pero no es así, pero es que así se despide. O sea, ya va a encontrar que algunos así, o sea, pero en uno de negocios no dices eso. That's the point. Okay. I can read my example. So, wait. Si quieres, escríbalo, Jennifer.
escríbamelo al, o sea, dentro del particular, ¿me entiende? Al personal del, del chat. Solo okay, para mí, okay. Para que me vean todos y yo. Dígame, Amilcar. Thanks for all. ¿Ah? Thanks for all. Tampoco. Gracias por todo. No, es que no, no son formales. Teacher. Teacher, hi. Best. Best regards. Que es lo que les decía, que es el que estaba en el libro. De hecho, ahí estaba best regards, cosas así. O sea, esos son más formales para los gringos, por así decirlo. ¿Ah? That's the point. Teacher, in my case, uh-huh. Is finished, is we are waiting to okay. Answer. We are waiting for an answer. Estamos esperando por una respuesta. ¿Ese okay. es el asunto o qué? ¿O esa no. es la despedida que quiere poner? Ajá. Es que no, en mi caso, tampoco. No. Porque ese es el asunto puro. Entonces, por ejemplo, ya ese es el asunto puro. Debe de ir en la línea de cierre. Por ejemplo, como que usted le dijera, ok, se recuerda acerca de la reunión que tuvimos. Estoy esperando una respuesta. Saludos. Es diferente, pero no puede ajá. ser un cierre ese. Es que así, de hecho, sí, así son como mis correos. Al final es como, quedamos a la espera de su respuesta. Saludos. Pero en este caso, quedamos a la espera de su respuesta, va dentro de todo el párrafo. No es como nosotros, yo la entiendo. Pero en inglés ajá. no es así. En inglés ya solo la parte de saludos y quedamos a la espera de su respuesta es parte de todo el asunto. Ok, thank you. Carlos, Bailey. What about? Hello, teacher. Hi. Ah. Vamos a hacerlo, vamos a compartir en el chat. Sí, si no quiere que lo lean todos ahorita, puede irmelo compartiendo al, o sea, solo así como que escribe solo para mí. ¿Me entiende? Cuando me les mandan solo a mí. Ya después lo podemos compartir para todos. Ok. Uh-huh. Ahorita se lo podemos mandar aquí, ¿o cómo? Sí, ahorita me lo pueden mandar más o menos al personal, o sea, dentro del chat del Zoom, you can send it just to me, solo para que lo lea yo. Yeah. Inglés corporativo. Yeah, that's me. Carlos, okay. Teacher, what do you say? How do you say? How do you say? Oh, sin más por el momento me en inglés casi no se usa eso. Okay. En inglés es poco usarlo, o sea, nosotros tenemos eso de atentamente, que, pero en inglés sí. es poco, es una interpretación diferente de las lecturas y de las escrituras. Casi no se usa eso. Ok, cheers. Mm-hmm. Nos voy a detener ahorita para irnos a las sesiones. And now... Now I'm gonna go with the attendance. Remember that I told you that we are going to go with the attendance. Let me see the attendance. Okay, again, Angela Alejandra Rodriguez Ostorga. Okay, thank you, Angela. Francisca Yanira Arevalo Rodriguez. It's not here. Margot Hernández Salinas.
Present, teacher. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Óscar Armando Esquivel Quiñones. Present, teacher. Zoila Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Maritza Alcira Castellón Celaya. I'm here, teacher. Okay, very good. We go again to the breakout rooms. Vamos una vez más. Recuerdan que les dije que solo sacaba para eso. Teacher. Teacher. I read the chat. I'm reading them. Estoy leyéndolo así uno por uno. Give me time, please. Time. I need time. Read their emails again. So then, please give me time, guys. El punto también es que cuando están en sesiones así divididas, no les puedo contestar. Tengo que estar en la sesión de ustedes para contestarles. Teacher. Hi. O sea que en el grupo lo escribimos. Ahorita me lo... Ya, no, están Finish. Escribiendo en el chat de acá. Digamos, me lo están escribiendo al chat privado. Ya después lo van a escribir al chat común donde se lo están mandando a cada uno, ¿ok? Ah, ok. Ahorita me uno a la sala 2 siempre. Sí, ustedes únanse a cada una de las salas que están asignadas. Ok, ok, teacher, thank you. AEL, the topic emails is informal or formal? Formal, everything is formal because it has to be business. Okay. You're reading, Amica. Who to start? Who start, please? Who is going to start? Who is going to start? Yes. Sure, Amica. Okay. My email or my formal email is to Vanessa, CC Hugo Palacios, and subject conference next week. Vanessa, I like to know where to celebrate the conference, but of course, the time to start. I want to know if to have the additional cost. Your sincerely, Amilcar. Finish. La parte de sincerely es una vez más, es un informal. Para un email de negocios, sincerely yours, sincerely something es informal. Hey, come on, teacher, and them. I'm telling you, se los dije que sincerely y todas esas son partes informales para uno de negocios. That's the point. Naomi Hernandez, where was Naomi? I think so that was with the other Naomi. I don't remember. I am ready, Amilcar. Okay, really? To my email. Yes. Amilcar. Pues se queda así, sí. What's up? Margot say the launch for all people in this thing. My God, Margot, you were angry or what? Ay, ¿cómo se dice? Son de mi hija. Ah, the son. They are of my daughter. Daughter. Son es hijo. Yeah, son es hijo. Daughter es hija. Okay. Teacher, right. And the chat is the
I write the email for the ladies. Quiero ver, ajá, porque lo que pasa es que fíjense que cuando me los mandan, lo que sucede es esto, que como no estoy en la sesión, no los puedo ver. Okay. Y no hayan escrito, porque por ejemplo, ahorita estoy tratando de un mensaje suyo y solo uno veo. Solo de Jennifer okay. Sí, me aparece. Y si lo escribo en este momento, ¿no? Si lo pongo otra posiblemente vez. Ahorita sí me aparezca. Okay. Ahorita sí, okay. Justo, exacto. Okay. Eso es lo que pasa. Hi, lo he dirigido a ellas porque... Cuando dice hi, ladies, ya es informal. Ya es informal. Tiene que ser formal. Ok. Hi, es que ladies, no sé cómo... O sea, es como que, hey, ¿qué onda, niñas? Algo así, como, ¿qué onda, chicas? That's sí, pero ¿cómo les pongo a ellas? No, o sea... Ahí dos cosas. Pone okay. El apellido, por ejemplo, diríjase a Dear Hernández, por ejemplo. Dear Miss Hernández. Y luego con copia a Miss Castellón, a Miss Alvarado y a Miss Astorga. ¿Okay? ¿Ok? Eso ya es una cosa. Ponerlo como una persona directa y luego las copias a las otras. ¿Mm? Okay. Thank you so much. Yeah. Thank you so much for, dos veces por, allowing me to work with you. Ah, I'm very excited about the next opportunity to work together again. Please don't hesitate to contact me if you can provide any additional. Vaya, pero ahí está, fíjese, o sea, porque, por ejemplo, los saludos están muy bien, está bien establecido, por ejemplo, todos sus contactos. Y sí, agradecido por permitirme trabajar con uno de ustedes. Se va a ganar aquí a las muchachas, lo van a terminar invitando ahí a cenar o a algo. Gracias por permitirme trabajar con ustedes. Acabo estoy de escuchar a Miss Margot. Acerca de la oportunidad. Ajá. Solo que about the next, no, about? Quizás about the opportunity. Porque next, no, porque me pone como la próxima. About the next. About the opportunity to work together again. I'm very excited. Ya vienen las donas al 2x1. Eso. Yeah. Jorge, subject information. To fill out the environmental form. To Jorge, subject. Good morning. Reminding you that you have to send the requested information. Have a nice. Muy bien, Margot. Solo que have a nice day no es formal. No, como dije, Jorge, es best regards. So esa forma. Pero have a nice day es como muy informal. Okay. Okay. De ahí todo. Very good. Good morning. I hereby send the requested documents to prepare the compensation for the employees. For the employees, comma, for your attention. Thank you. Thank you to confirm the receipt. Le faltó el cierre, Joana, aquí en su información, ¿ok? Ya les di algunos tips. Trabajenlos, ya se los leí. Voy para la sala 2. Laribel, le pido que me vuelva a reenviar el correo ahorita porque solo los puedo ver cuando estoy en la sala, ¿ok? O sea que ahorita, si usted me lo envía, justo lo puedo ver. Ahorita. ¿Okay? Y todas, ahorita, si lo tienen ahorita, lo envían en el chat, de ahí está, por ejemplo. Solo que aquí lo envío para todos, Claribel Rosales. ¡Qué oso! ¡Clari! ¡Qué oso! Mira, no. Bórrelo y me lo manda ahí y lo manda lo borro. Bórrelo y me lo manda solo a mí, ahí le busca. And you have to look for inglés corporativo. I am, I think so. Teacher, no me da opción de borrar, solo de copiar. Bueno, igual lo van a ver, tranquila. No se preocupe entonces. Para nuria.promerica.com.sb asunto promotional account opening, Mr. Lozano. Good morning, dear. Recuerde que si uso good morning, dear, Nuria, generalmente en los correos formales uso el miss, missis y uso el apellido. Ok. Porque si no ya suena así como que más, ¿cómo le digo? Más ameno. Cuando ella le dice dear Nuria es como que ya se la puede. Y, hey, ¿qué onda? Perdóneme, ¿qué onda, Nuria? Mira. Entonces yo uso más eso. Ok. Está bien. Ok. Dice good morning, requesting your help to send a promotional product to deliver. Requesting your help to send. Aquí lo único, Claribel, es to deliver, el mejor de un solo. En vez de decir to send, to deliver, porque está hablando de enviar, ¿verdad? Que ella me envíe a mí un promocional.
Ah, para ser enviado. Ah, exacto. Va, perfecto. Entonces le hace falta una coma. Ah. Uh-huh. Y quizás aquí. En product, ¿verdad? Ajá. To deliver Mr. Lozano. Due to his recent opening, opening account. It's opening account. Okay. I remain attentive to your comments. Está bien. Best regards, no be regards. Best regards. Best regards. Ok. Le falta, recuérdense que dije que tiene que llevar su información, ok. Claridel, asesora de VA. ¿Verdad? Ok. I request your support for the change of schedule. Silvana, solo que ese es. ¿Por qué le pone esas mayúsculas? Porque no me estoy refiriendo a un área, o sea, no es una persona, sino que es un área, entonces está abreviado. Change of schedule. Change of schedule. Sí, pero. Es. Pero change of schedule me suena a mí para un cambio de horario. Exacto, es que son los correos que nosotros mandamos. Ah, por eso, va. Pero cuando usted dice change of schedule. Ese es un noun. Change of schedule no puede ir en mayúsculas. Ah. Ok. I request your support for change of schedule on September. El 19 lleva TH, Silvana. Ok, teacher. From 8 to 5. My colleague, Naomi Hernandez, has agreed to take my cheese from Twitter for personal reasons. So, I await his approval. Esto casi no se pone en inglés. Lo de I await his approvals, ¿ok? Naomi Hernández, Promérica, Zabaleta, it's okay. Está bien. Igual arriba cuando dice change schedule, maybe aquí sí, quizás, Silvana, cuando dice change schedule, of schedule, pero en la materia. Perdón, en el asunto sí, pero ya cuando está dentro del mensaje, va en minúscula. Dear Ricardo Campos, Droguería Santa Lucía, present, good afternoon, I send you, porque el you va en mayúscula, Emelina, el you debe de ir en minúscula, I send you the following attachment, there is a product list, what we need, as soon, es as soon, as soon, bueno, aquí es a todos en la reunión, creo que es as soon as possible. No es as soon as possible. Ajá, as soon as possible. Uh-huh. As soon as possible. Thanks to you o thank you. Si le pone la S, debe decir thanks to you, gracias a usted, o solo gracias, thank you. Y sincerely, no. Sincerely es como muy, es muy, muy personal, es muy como ya muy cálido cuando usted conoce a alguien, ¿ok? Entonces nada, es best regards, es la mejor forma de despedirse en un correo formal, ¿ok? Best regards. Good day, WFM. No sé qué es, no, tampoco, no es una forma de despedirse. Good day, Silvana. Desregar, mejor ya con la información. Muy bien, Nuria. Mejor. Perdón, muy bien, Claribel. Ya con la información. Perfecto. Chao. Ok. Mejor. Thank you, teacher. Ok. Mr. Bolaño. Ademir. Si ustedes quieren ya, ahorita pueden poner sus mensajes y ahorita los leo. Si quieren, pueden ponerlos de una sola vez para mí. Inglés corporativo y ahorita los leo y trato de corregírselos, ¿ok? Carlos, Ademir, Daly, and Yancy. Okay, very well, Yancy. Good morning, dear Julia. It's a pleasure. Oh, it is. Ah, no, pero es cierto, tiene razón. Sorry. It is a pleasure to greet you and wish you success in your daily work. Confirming the refund in your bank account number. El sincerely no. Yancy, best regards. Y es muy larga la entrada, Yancy. Sí entiendo que lo quiso hacer algo así como en español, pero es muy larga la entrada para el inglés.
Good morning, dear. Yeah. I mean, it's a pleasure maybe to commend you that it's a pleasure to greet you, maybe. Hasta ahí. Es un placer saludarla. It's a pleasure to meet you. Confirming your phone in your bank account number. Best regards, Jan Sierras, account executive. Le faltó quizás el área a la que pertenece y su número de teléfono. Okay. Tú, Mr. Erazo, Carlos, subject, sucursal Los Héroes. Mrs. Erazo, the branch Los Héroes, ask us for an order for this afternoon. Please review the order and send it. Sí, muy bien, Carlos, pero le falta por lo menos siquiera un saludo. Le falta una terminación, un ending, por ejemplo. Eso, Carlos. ¿Sí? Ok. You're welcome. I'm here. Guys, you can share right now on the chat for me, Inglés Corporativo, your email. And I'm gonna read it. We did, teacher. The problem is that if I'm not there, I cannot read them. Ah, okay. That's why, if you can do it again. That's why at this moment I will check them. Okay? Okay. But if I'm not there in your breakout room, I cannot read them. So okay. Then resend it again. Okay, and in this case, I would like that Carlos share my email, please, because I have problem with writing in this. Okay. I'm going to the public transportation. Okay. Don't worry, Palacios. Don't worry. Thank you. It's hard for you to write down. I understand. Don't worry. Thank you. Okay, Carlos. I don't know if you can resend. The Naum Hernandez and your email, it will be good. Teacher, in that case, I send you in WhatsApp because you don't have problem with that. Okay, I'm sorry. Okay. That's my email, but I share that loop too. Don't worry. Okay, thank you. I'm gonna share. Oh my God, she did in this one. Product delivery, Mrs. Carlisle. I got it. Okay. From copia to subject, final report about new clients. Yeah, that's it, no? Yes, it is. Thank you. Just the ending, remember that you have to write down also your personal data, that is your name, and also if is it formal, because it's a nice message, best regards is the best way to end, because when you say see you soon, it's not like it's not formal, it's not formal. See you soon like sounds like informal. Okay, in that case, just the name. Yeah, you can use best regards, and after you have to use like your name as by example, your email again, and your phone number. Imagine that you have 6, 7, 8, 9, 10, something like that. I mean, okay, I send you again. Okay, with your observation. It sounds better. Okay. Yes. Best regards. Best regards. Yeah. Okay. Thank you, teacher. Okay. Okay. And what about you, Carlos? Don't you have ready? Is the meeting for business? Okay. If you want to share by the chat of Zoom right now, you can do it, Carlos. Do you see my email?
where? No, no, right now. No, no. Carlos, este, compartirlo para que el teacher lo vea, así como lo okay. Hicimos, ¿entendido? Nuevamente, ok. Okay, Carlos, it's okay. Meeting for business, please remember that next week please remember the next week that, forget it. Okay, okay. And we are, maybe we are traveling. We are traveling. We are traveling. The continue, the present continue. Exacto, que es para okay. Eventos futuros. We are traveling okay. With maybe managers company, I don't know, managers, apostrophe S, managers company. Okay. To Sonsonate City for to Sonsonate City. Okay. Es cuando ya estoy en lugares. En este caso es to Sonsonate City for the new business. Okay. Please do not forget the contract. Okay. Solo le falta un cierre y sus datos personales. Excellent, teacher. Okay. And the next is the Jose Palacios subject, yeah. Modern Days. No, vaya, si lo tiene por ahí, compártalo. El que me dijo que iba okay. En el transporte, si lo tiene por ahí, compártalo. Ok, aquí está. Y ahorita le vamos. Ok, subject Mother's Day. Hello, Oscar. I need to know if you are going to be with us tomorrow at night. Este, sí, aunque me imagino, Palacio, que debe de ser algo así como más, como una invitación de trabajo a los compañeros. Está bien. Pero este parece no más informal. Primero por cómo se cierra, Palacios. Porque cuando usted le dice, espero verte ahí, o sea, es un es de manera informal. Es como que ya te conozco. Hey, va, ¿qué onda? Te espero ver ahí, va. O sea, ¿me entiende? Es diferente como si usted lo estuviera enviando a la compañía, por ejemplo, en lugar de, digamos, como que Oscar fuera el jefe del departamento de recursos humanos. Y en lugar de decirle, necesito saber si va a estar ahí. Quisiera recordarte que ya ajustamos o que el próximo sábado vamos a tener la celebración del Día de la Madre en la empresa. Todos están invitados, por ejemplo, para poner un caso. ¿Me entiende, Palacios? ¿Me entienden? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Thank you. Okay. Thanks. And Oscar. Se los mando going. Ahorita, es que a Oscar creo que lo mandé a otra sala. ¿Qué sala es esta? Sala 3. Ahorita número se nos reenvía otra vez. Ahí viene, pobrecito. No me acordaba en qué sala estaba. Por eso es. Ok. Ahí está ya. Sorry, Oscar. Sorry, Oscar. Another break a room. Sorry, Oscar. Sorry, sorry. Sí, sí, tienen costa. I'm here, guys. If you have ready your emails again, you can share. Porque solo algunos he visto. El problema es que si ya lo compartió y no estaba en la sala, no lo pude leer. Necesito estar en la sala. Por eso es de que creo que solo el de email había visto. Si ustedes lo tienen ahorita, ahorita mismo reenvíemelo y ahorita con gusto lo corrijo, lo leemos. And there are no problems. Okay, teacher. Okay. Hello. Right now, okay. I want to see it. Have you done? Done? Okay. Hey, to Vanessa, just to Vanessa, but I mean, I need to read the whole message. Purchasing department. Brief, teacher. Step by step. You go step by step. What about yours, Jennifer? Did you correct it? And
I don't understand when you read me, there are not regardings, no hay saludos, no hay cierre. There are okay. No regardings, no hay saludos, no hay cierre. No hay como que best regards, que es la forma más común de hacerlo en un negocio. No digo, okay, te veo pronto, tengo un buen día, o te veo mañana. That's no formal, ¿ok? I can use kind regards. ¿Ah? I can use kind regards. Es, ajá, esa es algo es bastante formal also. Amilcar, okay, you are giving me just pieces. Solo me está dando piezas, solo para Vanessa y para el departamento de compras. What about the body of pieces? Hi. Can you read, please? I mean, I cannot because you have sent me just Vanessa. I came to write into a space to send my emails. O sea, cuando le quiero dar la siguiente línea, de un solo me lo manda, por eso es que se me parte. Y alguien está usando, bueno, ahorita pueden mandar, no sé. ¿Y a dónde lo escribió? En el chat del Zoom. Sí, pero cabal, solo Vanessa, solo un pedazo me manda. Estoy escribiendo el resto, pero lo estoy haciendo seguidito porque si no me lo corta. Ok, read it. Give a minute, please. What? Dame unos minutos. Ok. What about Hugo and Vanessa? Si pueden mandarlo por el chat. Vanessa solo me ha mandado tu purchasing department. También. Ahorita. Es claro, teacher. Okay, to purchasing department. Okay, very good. Very good. To purchasing department and can copy to the supervisor. So, subject purchasing. Good day. Reminder, no. Maybe Vanessa is, I would like to remind you. Maybe. Me gustaría recordarles. Es una forma más formal y más amable. Okay. I would like to remind you to purchase the footwear, buy the short inventory, porque tenemos inventario, and to get a best-selling category, y para obtener una mejor categoría de ventas. Thank you for your help. Le falta, Vanessa, lo mismo que le dije a Jennifer. Best regards, que es la mejor forma de terminar. Ok, cuando usted dice best regards, está diciendo best regards, o también dijimos que podríamos incluir otros, permítame. Let me see something allá. Regards, best regards, looking forward, or to your comments, I mean, y sus datos personales. Eso más que todo. Lo mismo Jennifer, no sé si le puso datos personales, que le ponga su nombre, digamos, si supongamos que usted es jefa de agencia, le pone su correo, aunque se lo invente, y su número de teléfono, I mean, aunque se lo invente, ¿ok? Regularmente nosotros tenemos como una firma donde va el nombre, teléfono y dirección. Ah, ok. Trate de usarla ahorita, como que la estuviera escribiendo ahorita. Where in the end, teacher? At the end, yeah. At the end. Yeah, at the end. To Amilcar. Okay, Amilcar. You see, you got it. Okay, I got it, Amilcar. To Amilcar, con copia en informata. Payment vacation, Amilcar, remember that this week you must pay the vacation of Vanessa Guardado.
Hugo, lo mismo. Yours truly es un saludo muy formalito. Es como muy no es muy informal, perdón. Es very informal cuando usted dice sinceramente tuyo, todo eso. La mejor, como ya le dije, es to your comments, best regard, kind regards, como usó Jennifer. Es la mejor cuando digo yours truly, es una forma más cálida de decir, pero es menos formal. O sea, es más cálida, pero es menos formal. That's the point. Vanessa, conference next week. Ok, Vanessa. Este es mayúscula. I'd like to know where to celebrate the conference. But of course, the time to start it. I want to know if it has an additional cost. Thank you for all. Igual, Amilcar, como le dije, thank you for all no es muy formal, es más cálido. Y usted me dirá, mire, pero es que yo pienso, pero no es lo que los ingleses piensan. Generalmente es así como, es como lo más estándar, es decir, best regards, regards, looking for you, I mean, that kind of words, they are very formal. When you use thank you for all, have a nice day, see you soon, they are informal, okay? That's it. Conference next week. Vanessa, que creo que va con mayúscula. Yeah, I'd like to know where to celebrate the conference. Necesito saber dónde va a ser. Y por supuesto, qué horas inician. Necesito saber si eso tendría o tendría que ser un costo adicional. Sí, pero por lo demás, sí. Amilcar. Ok, thanks. Let me see, I have finished almost all of them. Pueden leer si no es lo que falta entre ustedes y luego vemos eso. Luego, pues vamos a ver. Dice que se lo tienen que enviar a sus correos. Ya vamos a ver si es cierto. It says, I mean, I'm reading the chart. Okay. Let me see. Mm-hmm. I'm gonna stop. Okay, guys, we are here. We are finishing the breakout rooms. I think so that I have finished. I mean, I have finished to read all of the emails. What happened to you, Nuria? You are smiling. You had a happy day also. Oh my God. Sorry. Can we know or not? No. No, es que le estaba contando a la niña que en el trabajo por decir licenciado dije teacher y me empezaron a molestar. Oh my God. Y a usted creo que una vez le dije licenciado. You have been traumatized. You have been traumatized by the English class. You are traumatized. Okay, guys, I have read almost all your emails now. I think so that you cannot send them in a formal way, but I can see all of them. What are we going to do? Right now, we are going to take the time you to share with the classmate who you write down, okay? You can go to the chat and you start to send to the classmate who you write, who you write down the email for, okay? As by example, if Silvana write down for Maria, Emelina, she's gonna send the email by the chat, okay? Se van a enviar los emails ahorita, pero como que fuera un email, pero por el chat de... por el chat del Zoom. Do you understand?
Okay. Teacher, pues yo empezaré a escribir el mío porque me tardo. Mi teclado me cuesta. De verdad, ya lo tienen, ya lo tienen ahí, solo deberían de copiar y hacer las correcciones. Ah, quiero ver ahí. Se me borró, quiero ver. Ay, yes, aquí lo tengo. Ok, teacher. Y si alguien necesita de ello, dígamelo y yo se lo envío. Mire, el mío no lo puedo volver a hacer, yo se lo envío ahorita. Ok, can send it to you. Ok. Teacher, ¿podría copiar el que le mandé, por favor? Ok, Naum, ahorita. Thank you. Right now. The last one, please, because the first I had mistake. Ah, but there is, I mean, but you send by another media, no? That's why. For you, I have to do another process. I don't remember. But as a good teacher, you have to. I have to use all my resources. That's why. Yes. I mean, let me see. Yeah. I'll send you the email. To me? No, in the chat. Ah, okay. Okay. Teacher. Hi. We need to share with the with the classmate who wrote, you write down for. Okay. Solo con el compañero que o sea, con el que está. No necesita compartir. Ajá, no necesita compartírmelo a mí. Es decir, okay. Usted lo va a enviar por el Zoom al compañero. De ahí le da dónde enviar y dice enviar mensajes a todos. Y ahí elige el nombre del compañero para el cual lo escribió y ahí se lo envía. Ahora, si usted quiere que lo veamos todos, puede compartirlo, ¿ok? A los cuatro, teacher. ¿Ah? A los cuatro, si eran cuatro. Si eran cuatro, compárteselo a los cuatro, there are no problems. Okay. Naum, I think so that it's there, Naum. Yes, teacher. Yes, thank you. Okay, you're welcome. Yo los puedo ver todos, niños. Ah, qué chido. I am the teacher, you know, I am the teacher. I can see all of them, that's why. You are privilegios del teacher. You are God in the English. Yeah, that's why you have to learn English and you have to be a good English student, a good English learner, and after a good English teacher, okay? Okay. Ay, tono mío para mí. You see how Clarita reacts? Hey, an email, okay? You got email. You got an email, yeah. That's it. You got an email. Very good. You are a virus, perdón. Tiene cámara. Ya se lo copié a Silvana. Nuria, Silvana. Yo lo mandé general para. Ok. So, sí, para que tomen ejemplos, es el video. Ok, if you want to take an example. No, so Nahu ha mandado, no. Me imagino. Talk the talk. Ah, ok, Nahu Hernández. Oh my God. I think so. I think so. I mean, you're always good. No, maybe because I have a good teacher. That's why I have. Oh to, my God! No, learning. Come on! Eat the coffee, no. Sorry, Naum. I cannot give you any extra point because the platform is gonna break you. Okay. So nice. Okay, guys, ready. So. I think so that today, maybe we don't speak too much, but we learned to write down some things. Okay, I'm gonna share my screen and we are going to see some emails that they were writing and maybe you can distinguish if they are formal or if they are informal. Email number one, okay. Dear Mr. Watkins, with reference to your letter on March 15th,
Unfortunately, I am unable to attend the video conference meeting on Friday due to a previous engagement. However, I will be very grateful if you could send me a copy of the agenda. Please find attached the marketing document. I look forward to hearing from you in the near future. Yours sincerely, David Bell. Mm-hmm. It is a formal teacher. Yeah, aunque el closure document. está un poco informal, ya lo hemos dicho. ¿Por qué podemos decir que es formal, María? Because he's writing about the workplace. Maybe. For the last or the email start be the there. Dear Mr. Watkins, that is a format. I told you that always you have to start with when you say Mr. and you are referring to that, to the last name, okay? And also all the structure, it has like a very formal, okay? Okay, when you say with reference to your letter on March 15th, comma, unfortunately, I am, says, he is declining to attend a video conference. Okay, that's why. Number one is format. Number two, hi, Simon. Great news, got the contract. Let me know if you are interested in working with us on this one. I will keep you posted over the next couple of days to check out your needs so I can tell. That is her question. I don't remember what is this. Attached are the pics of our recently holiday party. What do you think? Hasta la forma de aquí, usted ve que es informal. It is high quality, teacher. Yeah, can tell high quality attached. Thank you. Best wishes, Paul. Is formal or informal? Informal. Informal. Why? The first sentence. Payment. Simon. Hi, Simon. Yeah, Simon. That is the Simon Says. Do you remember the game? Simon Says. And the contraction. Yeah, the contraction. Use contraction. Another thing. What? The abbreviations, yeah, also. Another thing, chat. Teacher. Thank you, Alejandra, to Jorge. Good morning, engineer. I am sending to you, sorry, I'm reading something. To you, the export reports requested the amount of also hope they will be of your help. Reminds attempted your comments. Maybe just Alejandra to your comments, that's it. And greetings, express informal again, quality supervisor. Le faltó el número, Alejandro Astorga, su número de teléfono. Obviamente, si no lo quiere poner, no se preocupe, puede ser uno inventado, ¿ok? Teacher. Hi. When to write the email, don't use the contraction about the emails. When to write. Want to write? I mean, if we have to use contractions. Yes, for example, yes. If it's informal, no. If it's informal, maybe yes. It's like when you are writing to your friend, you can use that kind of a contraction. But when you are writing a formal email, you don't have to write any contraction. Let me see. As by example, imagine this. For example, in the email too. Email,
podría hacer esta contracción, mire, por ejemplo. Pero él no la hace, no la hace. He doesn't do, Mr. I mean, who is writing this? Because this is a format. That's why you don't have to do this. Okay, that's why he says, I am, no am. He says, I am unable to. Ocho también aquí pudo haber sido contraído y pudo quitar I would, podría haber contraído como I, por ejemplo. That's why. It's different in the second one. In the second one, you can find, yeah, for example, this one, sorry, this one, this one. Yes. Yeah. This one, this word, pigs. You know what are pigs? Like a picture. Exactly, like a picture. Instead of say, usted podría decir, take me a picture, tómeme una foto, okay? Or you say, take me a pic. But that's why that's informal, okay? And the other one, you look at here, esta. What is the mistake, according to you? What is the mistake? What do you think? Exactly. Exactly. Pero eso es muy formal, entonces por eso es que entendemos que este es un correo informal. Number three, email number three, let's gonna see. Hi, Joe. I am writing to ask you about your opinion of the new summary of the final report, chapter 7. We will make an individual document for your internal use. Could you possibly send me the marketing strategy for the new product being produced on assembly line 8? I'm sorry about the website. We are experiencing some technical difficulties. If you have any question, contact me on my office number. Look forward to hearing from you. Denise, formal or informal? Informal. Formal. Yeah. Neutral. Formal. Hi, yo. Hey, ¿qué onda, yo? Neutral. What? Neutral teacher. It's a neutral. Maybe. Oh, so. Yeah, pero generalmente es más informal. Yeah, I see neutral. Sí, pero es más informal por la forma en que inicia. Es cierto, si ustedes lo quieren ver, I neutral. Pero en este caso es más informal por la forma en la que inicia. Cuando digo, hey, ¿qué onda, Joe? Si ustedes pueden decir, ah, mire, sí es formal, por ejemplo, porque luego usted no haya contracciones y está bien estructurado. Pero por lo menos lo que me dice al principio es bastante informal. O sea, porque no me voy a referir a alguien de esa forma. Hey, ¿qué onda, vos? Mira. O sea, do you understand? You got it? Yes, teacher. Yes, teacher. We got okay. It. Okay, guys. Ah, nobody has told me. Who's the, let me see. Who is? Let me see. Oh, okay, it's here. I want to see who is the winner, the lottery winner for today. Nuria, you are, Nuria. Yes. Okay. Yes. And the winner is... Yes. Yes. Puerta del Pueblo. Yeah, very well. Thank you. Okay, guys, question here. Yes, teacher. What? Who says yes? Who says yes? Teacher. Hi. Last time I saw maybe it's a letter. Mm-hmm. And I found the first introduce that say Hyla. Hyla. Hyla, can you write down? No. Yes. Okay. Maybe it's a slam. Let me see, because I never have seen in my life that kind of thing. But, I mean, could be like a
slang, maybe. Yeah. Could be no, there are no found in English. There are no found, you see? There are no references to about. It means that maybe it's like slang. So sometimes there are like nicknames sometimes that the people create for different purposes. Like when I was telling you about Carrie, when I listen to Carrie, the song, cuando yo oí por primera vez Carrie, usted ve que Carrie es mensajero. Ejemplo, Carrie viene como de ser mensajero, pero luego yo researching me di cuenta que Carrie por lo menos también es Carolina, es Caro. ¿Ah? Es Caro. Vale, por ejemplo, por eso le digo, vaya, tip. Ahorita yo le dije que tip es consejo, pero tip también es propina, ¿ok? Entonces, voy a ver si la veo en algún otro diccionario y si la hay o no, I will tell you, ¿ok? Teacher, one question. Tell me, Elvir. En algunos correos he visto esto, lo que lo escribo en, okay, en el chat. Esta respuesta. Copy that. Seguro sí. Que así es. No sé si se escribe así, pero es... Seguro. No me recuerdo, pero eso coloca en la mayoría cuando es un correo donde va dirigido a un grupo. No, es como que dicen copiado o entendido. Sí, pero eso sí puede ser algo así como, ajá, pero volvemos al caso, que es una forma informal. Pero sí, okay. Se puede poner copiado o copiado, he copiado eso, something like that. Ok, porque hasta los gerentes lo ponen. Pues sí. Ok. Bueno, y es que nosotros también vamos creando, a veces el idioma se va, bueno, no sé, en esta clase he dicho yo, no sé si mis primeras estudiantes oyeron que yo dije que, por ejemplo, la palabra dinero existe ya en el inglés. What? Ya se dice dinero. What? Dinero. O sea, y usted dice, hey, de verdad. It's money. Yeah. El problema es que dinero se volvió como algo de uso común entre los chicanos y la gente latina. El modismo. Entonces, entonces ya se incluyó. Aquí hoy la gente dice a veces cuando viene aquí, tengo que pagar mis biles. Y usted, ¿qué biles? ¿Qué es biles? No va a decir, tengo que pagar mi bilis. No, biles. O sea, biles means, o sea, como las facturas, ¿ok? No dice, tengo que pagar mi bilis. Ok, a mí acá la aceituno. Hi. Present, teacher. Present. Thank you. Let me see. Ángela Ostorga. Very good. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Present, teacher. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present, teacher. Daily Asensio. Present, teacher. Danira Arevalo. Jennifer Mata. Present. Jorge Miranda. I am here. Very good. José Palacios. He's gone. Oh. Yeah, he's gone. Margot Hernández. Present, teacher. María Melina Gaeta. Present, teacher. Nauma Asensio. Present, teacher. Nuria Vargas. Present, teacher. Oscar Esquivel. Present, teacher. Very good. Joana Alvarado. Present, teacher. Good. Silvana Beatriz. Present, teacher. Very good. Vanessa Guardado. Present, teacher. Yan Cierazo. Present, teacher. Soy la Claribel. Present, teacher. Maritza Alcira. I'm here, teacher. Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Very good.
Okay, guys, see you tomorrow at the same time by the same channel. Now you can go to your bed. Remember, before you go to your bed, please do your exercises, okay? And answer the forum question. Por favor, ayúdenme participando en las preguntas del foro, okay? Voy a buscar la plataforma, busca la sesión de hoy, y ahí abajo de la sesión va a estar una pregunta. Please help me with that, okay? Bye. See you tomorrow. Bye. 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 See you guys. Bye, everybody. Bye. 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 See you, teacher. See you. Hi, Nuria. How are you? Hi, teacher. Fine. Three courses with me. You are a survivor. Tengo un poco de sueño. Yeah, I know. But you are, you are a survivor. You are the one who has been with me during the three courses. Okay, teacher. Uh-huh. Una pregunta. En el inglés también se puede como abreviar. Digamos, usando, por ejemplo, ahorita con los correos, para poner atentamente, ¿no puede hacerlo también de forma abreviada? No que yo sepa, lo que yo sepa, los correos que yo he hallado, no. No. O sea, no. Ok. Uh-huh. De hecho, bueno, digo, bueno, le muestro, ¿no? Le voy a mostrar, voy a compartir. A ver, compartir pantalla. Permítame. Ok. Ok, aquí le estoy mostrando el mío. Es un poco más informal, pero see you there, Dan. O sea. Ah, ok. Pero usted ve que no hay abreviaciones. Este. Sí. No, Poton, ¿qué otro tengo? Let me see. I don't remember. No me acuerdo. Perdí. Es que no me acuerdo cómo se llamaba esa página, fíjese. Por ejemplo, vamos a ver este. Genially. Genially, no. No, genially no es en English. Code Combat, creo que sí. Welcome to Microcode Combat. Quiero ver, esta es una página de programación que tenía. Okay, da. Por ejemplo, este es Steve Atkins. Carlos, look at here. Not sure if you saw, but we just launched a new professional development course for CSS educators like you. It's 40-hour online, but it's very short. Let me see if I can. I think so. That it's okay. Look at, I'm not sure. Este es más informal, es como se, pero es, por ejemplo, es. I'm sure if you saw, but we just launched new professional development course for CSS educators like you. It's a 40-hour online self-directed course endorsed by CSEA and meet ESS guidelines. You can check our sample lesson here. Let me know if you are interested in learning more and being one of the first educators in Japan to try it out. Steven, okay? Okay. As Uh-huh. De utilizarlo es como el español, teacher, que siempre las mayúsculas respetando los signos de puntuación. Sí, el punto es que en ese caso, Nuria, ser muy honesta, hay que saber gramática español, gramática inglesa. Ah, okay. Pero decir sí es lo mismo, igual que nosotros, ellos tienen semicolon, que es punto y coma, comas, colon, que es punto, o sea. Cosas así. Tienen, o sea, semicolon, colon, semicolon es punto y coma, colon es dos puntos, dot, dashes, guiones, puntos,
todo ese tipo de cosas tienen. O sea, lo único es que hay que saber, porque, por ejemplo, no es lo mismo como nosotros lo escribimos en español a como se escribe en inglés. Bueno, por ejemplo, aquí usted ve que es bastante parecido. Déjame saber si estás interesado en aprender más y ser uno de los primeros educadores en Soyapango, entra en ser y probar esto. Ok. Uh-huh. Sí. I mean, uh-huh. I don't know. I mean, lo que pasa es que aquí, como le digo, este es un correo bastante semiformal, llamémosle así. Ajá, no. No es no así. No es algo como... tan serio. Es como... Exacto. Uh-huh. Ya es que ya después ellos no son así. Ellos son, de hecho, que la temática del inglés en la formalidad ha quedado un poco ya en el pasado. Y los ingleses tratan, bueno, por lo menos los más actuales son un poco más frescos para dirigirse. Y para muestro ellos, pues ellos son, como digo, Code Combat, son una compañía que da cursos sobre programación, sobre programación estudiantil, cosas así, o sea, programación de computadoras, pero en los niveles de educación. Entonces, pero se ve ya no es como antes, pues, por ejemplo, que me pusieran, Dear Mr. Najarro, so we are to something like that. That's okay. It. Okay, teacher, ya comprendí. Any other question, Nuria? No, teacher. But you have at least 3 or 4 minutes to spend with me. Yes. Okay, quizás solo tengo una duda con el tema de could you. And could you? La pronunciación me cuesta un poquito. Could you? Es que no, could you, es que debe de olvidarse de la L. Es como decir good, you. Ah, en would, que would es más difícil. Algo así de más o menos, si le parece, es algo así como would. Ajá, ¿y cómo lo pronunciaría? Would. Sí, good, good. Would you like? Would you mind opening the window? Would you mind closing the door? Would you mind sitting in the chair? Okay. Mm-hmm. And over is cool. El otro es cool. This is más fácil. Cool. Ah, okay. Cool. Could I? Exactly. Could I? Could you bring me a glass of water? Could you pay attention? Could you do your exercises? I mean. Teacher, hablando de ejercicios, ahorita estaríamos haciendo el number 14. Number 13, yeah, number 13. Tengo una duda. Fíjese que yo, en el meeting tuve 2 preguntas. Que me salían incorrectas porque no les había puesto el signo de interrogación. Pero luego lo corregí y no sé, o sea, automáticamente se envió, pero sí me parecían los 100 puntos. No sé si hay como, pues se puede corregir después. Sí, nada. Hay como una segunda oportunidad, digamos. De hecho, varias que te da la plataforma. Yo no digo, y inglés tampoco lo dice, pero la oportunidad de que estén practicando hasta que alcancen la nota máxima. Creo yo que no sé si solo se dan los ejercicios. No sé si se pueden en los exámenes. Creo que no se puede. No sé, fíjese que esa vez fue así como... Pero creo que en los ejercicios se puede. I think so that in the exams you cannot do it. Ah, ok. Ok, teacher. You have like 2 minutes. Ah, puedo contar un pedacito de una canción. Okay, which one? When lights go down, I see no reason for you to cry. Wilson, ¿cómo se llama esa canción, Luis? Carrie. Oh, Carrie. This is Carrie de Europa.
On the other one, please don't go. Please don't go. The years of de los años 80. Yeah, 80s, 90s, 70s. I mean, just that kind of music that is very good, and you can listen very well, and I mean, and you can pronounce them, and you can pronounce it, or you can pronounce them very well, like, hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? Es como más lento, entonces da más espacio para pronunciarlo. It's better, yeah. To learn English is better. Okay. Yeah. So then, I don't know if you have more time or you want, would you like to go to your bed? No, fíjese que yo tenía esa. Tell me. En la empresa siempre usamos palabras así en inglés, como waiver, descuento, como with performers, cuando nos hacen un examen, una evaluación de cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Y escuché esa que le preguntó Naún, déjala, Jaila. Pero no sé qué es eso. Ay, yo, fíjese, para mí es nueva. Lo que pasa es que a veces, como le digo, va, además de irse ingresando, se van creando a veces nuevas palabras. Por ejemplo, en inglés fue creada la palabra que casi no existe, empoderamiento. Que en inglés es empowerment, yeah, empowerment. En inglés se creó empowerment. Empowerment. Exacto, yeah. Eso es empoderamiento. Pero esa palabra no existía. No sé quién la creó, pero luego es empowerment. Y luego se trajo al español empoderamiento. Ah. Exacto, de hoy, ¿quién no habla de empoderamiento? Que el empoderamiento de no sé qué, que el empoderamiento aquí, de empowerment here, empowerment there. I mean, everybody speak about empowerment. But a long time ago, that word doesn't exist. That's why they are creating new words. Sometimes, I mean, they start to speak new words. They start to be included in the language. And after they appear in the dictionary, like I was telling to you, dinero. A long time ago, dinero, it was just for Spanish. Because for English, it was just money, okay? But now, I have my dictionary here, and you are gonna find dinero. Uh-huh. Dinero, and you say dinero, yeah, dinero, and you know what it means, okay? But long time ago, nobody knows what was dinero in English. I mean, but now if you go to the dictionary, dinero, oh, this, that's why. Extraño. Exactly. No, es que así es el lenguaje es bien dinámico. Así hay palabras que han desaparecido. Oh, okay. Así hay palabras que se les ha dado otra connotación. Hay palabras que hoy, o sea, suenan a veces hasta ofensivas, pero su connotación pura ni siquiera era lo que hoy representan. That's why. El lenguaje es siempre dinámico. Hay palabras en el español. Yo le digo a alguien, en el español, por ejemplo, si a usted le, usted oye a alguien que dice, mira, se está apiando del bus, ¿qué va a decir usted? ¿Qué va a creer? ¿Qué? Perdóneme. Se bajó del... Sí, pero eso es lo que, pero lo que a otros es como que bien, yo que no sabe hablar el idioma. Pero, por ejemplo, es que no quería decirlo, pero... Sí, no, pero es cierto, es lo que piensa la gente. Pero cuando usted indaga en el lenguaje, se da cuenta que apear es la palabra que usó el maestro Miguel de Cervantes cuando usa en el Don Quijote de la Mancha, cuando escribe. Entonces dice que el majestuoso y galante caballero Don Quijote de la Mancha se apeó de su caballo. Entonces, ¿qué pasa? Pero es como cierto, ha caído en desuso la palabra, ya hoy, si usted, si a mí me, mire, me voy a apiar del bus, la gente capaz me tira piedras o me ve que, y va a ser máster o licenciado, no, hombre, ¿cómo se pone a creer? O sea, lo ya hoy es bajarse del bus. O podría ser. Cambió el término. Exacto, o podría ser hasta desabordar el bus, si usted quiere, no, mire, voy a desabordar. O sea, sí, o sea. Por eso le digo, esa dinámica del lenguaje, y lo mismo es en el idioma inglés. Entonces, voy a ver, habría que ver si se ha creado el término para algo, voy a investigar y voy a ver. Ah, ok. 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 Have a nice night. See you tomorrow. Ok. Ok, teacher. Bye. Bye.
Good night. Bye.